Bienvenidos amigos al resumen de la etapa número 5 de la Itzulia 2021, la vuelta al País Vasco 2021. Hoy con un recorrido de 160 kilómetros con salida desde la localidad de Hondarribia y llegada allí hasta Vizcaya de Ondarroa. Una etapa que se presumía para los sprinters. Además también tuvimos hoy la oportunidad de ver esa lucha allí en la clasificación general. Y es que, por ejemplo, llegarían ya a tener, por ejemplo, una escapada ya de salida de carrera que se había trepado allí a más de 6 ciclistas que llevaban incluso una muy muy buena ventaja hasta llegar a la subida del Uzcarregui, que quedaba 29 kilómetros de meta. Allí en la bajada de este puerto, el Astana intentó un movimiento que buscaba la victoria de la etapa, pero pues los locales Alex Aramburu y Omar Fraile no lograrían conectar con la cabeza de carrera y acabarían pues cazados allí por un pelotón que encabezaba Ondarroa allí y el sudafricano Daryl Impey a 28 segundos de ese final que se iba a presentar. En la general también las cosas continuaran igual. Obviamente se veía una lucha, por ejemplo Brandon McCulty, que era líder a 23 segundos de ventaja de Primoz Roglic, y con 28 segundos sobre Vingegaard, 36 sobre Peyo Bilbao y 43 sobre Tadej Pogačar. Además se veía también a un Alejandro Valverde que quería obviamente también hoy moverse en esa etapa, hacer también una buena presentación, y queríamos mostrar entonces que obviamente no se veía una lucha muy exagerada, pero pues ahí estaban y querían obviamente hacer el todo por el todo en esta etapa. La sorpresa también del día la íbamos a tener con un ciclista que se daba obviamente las ganas de quererse ganar esta etapa y lo iría a conseguir. Estamos hablando entonces del ciclista danés Michael Honor del The CUNY Quickstep, que se impuso en esta quinta etapa de la Itzulia 2021 con un tiempo de 3 horas 39 minutos y 54 segundos. Honor se impuso en la llegada a Ondarroa por delante de su compañero de equipo Joseph Czerny, con quien alcanzaría allí esa línea de meta. Ambos llegaron juntos a la meta y el checo dejó ganar a su compañero, con el que rodó por más de 30 kilómetros, así que fue algo muy bueno. Y además también pasaría en la tercera posición el francés Julien Bernard del Trek Segafredo, que pasaría en la tercera posición a 17 segundos de esta etapa. La clasificación de la etapa nos deja de la siguiente manera: Michael Honor con un tiempo de 3 horas 39 minutos y 54 segundos. Con el mismo tiempo Joseph Czerny, a 17 segundos Julien Bernard, cuarto Daryl Impey, quinto Simon Clair, sexto Stefano Oldani, séptimo Primoz Roglic, octavo Gileon Simon, noveno Magnus Kort, décimo Tadej Pogačar. En la clasificación general no nos muestra a Adam Yates en la clasificación, pero al parecer fue como un error en la digitación, porque también tenemos otra información donde sí nos muestran la sexta posición. McCulty es primero con un tiempo de 16 horas, 5 minutos y 43 segundos. Roglic a 23 segundos. Vingegaard a 28. Bilbao a 36 segundos. Pogačar a 43. Sexto Adam Yates a 1.02. Séptimo Buschmann. Octavo Valverde. Noveno Jonis Aguirre. Y décimo Michael Landa en la última posición de ese top 10. Mañana vamos a tener la etapa número 6 que va a acabarse el día de mañana. Es la última, es la etapa sexta, última etapa, una jornada decisiva de 111,9 kilómetros con 7 puertos de montaña, que partirá desde Ondarroa y terminará en el emblemático Alto de Arrate o el Alto de Eibar. Este es el perfil de la etapa del día de mañana, muy fuerte. Vamos a ver cómo se define esa clasificación general el día de mañana. Muchas gracias amigos por haber visto este video. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like y sobre todo hacer parte de esta familia ciclística. ¡Chao, chao!